A ver, ahora que me estoy fijando, quiero que me aclaren algo. ¿Qué es esto? ¿El pinche pueblo de Animal Crossing o por qué tenemos puros personajes de Animal Crossing hoy? Sean todos bienvenidos al episodio número 2 de 1, segunda temporada. O sea, 1 y 2. Chicos, en el episodio pasado hicimos la primer parte de la baraja clásica de 1. Salí victorioso porque alguien no quiso activar el sin faroles. No es que no haya querido, se me olvidó activar esa regla. Mira, yo recuerdo una frase que dijo el Kick cuando jugamos Rocket League y te la digo ahora. Esas son joterías. Corrección, estas son jotadas, jotadas. Jotadas, pues. Mira, lo bueno es que no lo niegas. Te vuelvo a invitar a grabar uno, Y bueno, chicos, en este segundo episodio vamos a ver si se cierra pues el mejor de tres que yo vendría ganando o si hacemos un empate. Así que, pues, Kick, más vale que te ponga las pilas porque si sigues jugando como lo hiciste en el episodio pasado y en la serie pasada, o sea. No subestimes mi intelecto, Tony Gamer. Yo qué culpa que las cartas estaban en mi contra. Yo, intelecto, vamos a brillar este episodio y esta serie. No es cierto, fíjate, la serie pasada me tuviste mucha consideración y por eso te fuiste muy abajo. Quería que aceptaras otra invitación, Tony, porque si digo, ah, no, ni mergas, ¿yo para qué voy a grabar con este güey? A ver, el mundito me parte la madre y sigo grabando con él. Ya, chicos, entonces que comience el episodio número 2. Bueno, Tony Gamer, ¿está usted listo para el siguiente juego de la primera baraja? La verdad es que, más que listo, estoy con la curiosidad de saber qué va a pasar en este episodio, porque el primer episodio ya tuvimos los primeros dos corajes de Kick. Me pregunto qué pasará en este segundo episodio. Míralo. Bueno, déjame decirte que me voy a poner la puta madre. Me voy a poner las pilas. No tengo amarillo. Espérate. ¿Qué? Ay, Dios, que me muero. Ay, Kick, da las gracias que las flechas están en sentido contrario. Oye, gracias, o sea, no tengo que agradecer que me portaba. Oh. Okay, está claro que el Kick de plano no se salva del más 4, ¿eh? Sea, ¿viste ese punto de muerte que tuve? Oh, Dios mío. Tómate un descanso para que proceses lo que acabas. Pero güey. Oye, qué buen inicio, sinceramente, no va. Este juego me odia, este juego me odia. Ay, no puede ser, pareciera que está arreglado, ¿eh? ¿Qué onda, eh? No sé tú, o sea, ayer no pudimos grabar porque a alguien no le cargaba el juego. Y curiosamente, es una suerte divina, Tony Gamer, ¿qué está pasando? Pues es que lo de ayer no fue culpa mía, Bugisoft, no sé. Me dice que eres maricón. A ver, ¿por qué supones eso? ¿Por qué supones que hago trampa? Porque, o sea, Tony, ayer íbamos a grabar, ayer íbamos a empezar a grabar esta serie, para que fluyera bien, para que pues, si fuéramos de acuerdo a los horarios, y Tony dice, no, pues que no se puede, y a mí sí me cargaba el juego. Entonces le dije a Tony, yo en mi mente dije, Tony trama algo muy sospechoso. Y hoy que sí podemos grabar, y hoy que ya estamos grabando, mira toda la suerte que estás teniendo. La verdad es que no pudimos grabar porque estaba instalando el hacksillo por ahí. Entonces, no, mentira, mentira, mentira. No, sinceramente el día de ayer, en todo el día no podía jugar online. Me quedaba en la pantalla cargado. De hecho, ahorita en mi video, van a estar saliendo las imágenes que capturé de la Switch. Incluso estuve hablando con el vato de Mario U para que me ayudara. A él también le cargaba el juego y a mí no. Esto estaba arreglado y esto estaba muy arreglado. Es más, el hacksillo del que instaló el Kick era más potente que ni me dejaba jugar. Sobre todo hacksillos. Ya, Y Tony, empezó. soy consciente que ya hicimos el chiste en tu canal, pero
¿Das cuenta que a nuestra comunidad Animal Crossing se nos unió Jeque Slide? Oh, no más falta que el Jameson también sea alguien de Animal Crossing, nomás eso falta. ¿Qué es eso? Juro que debemos de poner ¿Ya viste ese video que está circulando del Tom Nook que me flipan las vallas? No. Ah, ¿qué es eso? Soy Tom Nook y me flipan las vallas. Ah, sí, ya lo vi. ¿No has visto el video? Creo que fue antes que saliera ese, que es como que una parodia de lo que sucede en Animal Crossing. Sí. ¿Tú sabías que las medusas no nacen rebozados? O sea, es una movida esto, ¿eh? Es que lo pone aquí. Amé la escena de Blathers, en serio. Amé la escena. A mí me encantó la del conejo amarillo con bigote que dice, ay, ustedes ya se ponen a ¿cómo? A maniobrar, se ponen a pavimentar la calle. Disculpe, si te quitas, es que estoy pavimentando grasa. Ah, sí, pues pavimentame esta, ¿qué se sienta? Sí. Así que, Kik, ya sientes usted. A ver, vamos a ponerlo verde. Oh, verde, interesante. Hasta que haces una buena elección, Tony. Muchas gracias. Iba a ser un chiste, pero mejor me lo ahorro para más adelante. Ya va a empezar Tony con Peg y Tietio. A ver. Vamos empezando ligero. Oye, el episodio ya duró. Así que Kik, deberías sentirte bien. Sí, claro, más tiempo de su vida, más tiempo la computadora prendida. Sí, me siento de maravilla, Tony Gamer, de maravilla. Pues oye, algo que hacer para la cuarentena. Oye, pero una cosa es que tenga que ponerme a subir videos para la cuarentena y otra cosa es que me pongas a comer cartas, Tony. Oye, no he puesto ni una carta especial en todo lo que llevamos de juego, ¿eh? Más que el comodín. Ok. Ya empezamos con los niños que le preguntan a su mamá qué carta poner. La neta es que sí, es que ese niño ya regresó, ya fue su fiesta de 3 años, la primera comunión. Y es como, ya estoy tomando mis primeras decisiones. Y resultó que, no, Dios mío, no puedo hablar. Cara triste. Es el estrés. Mira que por tu estrés no puse la carta correcta. No, ni te dejaron jugar. Me vieron muy estresado. Ay, no, qué imbécil estoy. Oye, otra vez no me dejaron jugar estos güeyes. Ay, no. A ver, Luigi. No, Luigi es el Luigi rencoroso. Te traicionó. ¿Sabes por qué te traicionó? Porque no ha subido Luigi's Mansion 3. Oh, y justo pusiste el 3. ¡Ah! No, de hecho, Luigi's Mansion ya se viene de regreso, así que no se preocupe. Pero, Kik, oye, te veo flaco, Kik. ¿Qué te ha... ¿Qué te ha hecho la cuarentena? Me juntaba, ya estaba diciendo, ya gané este juego, ya es mío. Sale, Tony Gamer. Es como que el Kik, estoy ganando, por fin, me va a ir bien en esta partida. Y de repente suena la canción de Barney. No, esto es música de alegría, estoy muy seguro que es música de... ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Las trompetas acompañan la melancolía de mi vida. Ojo. Bueno, Pari. Ojo que gane el Kik. Nos la jugamos. Ojo que gane el Kik. Ojo. Ojo que estoy a nada de ganar, ¿eh? Estoy a nada de ganar. Mira cómo fluye mi Kik. Se transformó ahí. ¡No! No puede ser, pinche vato. ¿Puedo poner un verde estúpido? Pero ya de qué color que tengo. No, hombre. ¿A qué precio tuve que saber su color? ¡Ningún precio! ¡Me la dio de grapa! ¡Ay, ya! Y ni siquiera tuve que pedírselo. ¡Ve! Kik, tú no estás para jugar uno. ¿Y otra vez con el amarillo? Tienes un trauma con el amarillo en esta temporada, Tony. No sé qué te pasa. Ni yo sé qué está pasando.
tienes un fetiche conmigo porque yo soy Canelita, mi amor. Pues soy ¿qué? Amarillo, pero... ¿Tortone? ¿Tienes un fetiche con el amarillo, acaso? Mira, me dio más miedo lo que dijiste después de ese. Oh, ese güey. Mi foto de perfil es Canelita, mi amor. Por eso dije, soy Canelita, mi amor. Chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy antes de que se ponga más incómodo. Espero que les haya gustado. Es un... Pues, Kik, soy campeón de la primera baraja. ¿Qué opinas de eso? ¿No pudiste defender el único campeonato que tuviste en la temporada pasada? No pasa nada. Nos quedan 4 barajas de por medio. Te voy a ganar la baraja. Te voy a ganar. Vamos. Con calma. Espero que así sea. Espero que así sea, sinceramente. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar el episodio del día de hoy. Primera baraja dominada. Así que, Kik, yo creo que ya viene siendo hora de que te preocupes, oye. A ver, tú en el episodio anterior me dijiste... castigo, no pasa nada, tú llévatela tranquilo, pues me la estoy llevando tranquila. ¿Quién te entiende, Tony Gamer? Bueno, tampoco exageres con la tranquilidad, eh. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, por favor, irme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se vienen más cositas. ¡Ay! Gloriosas, gloriosas, por Dios. ¡Glorious! I want to be, oh, so glorious. Imaginé la entrada y yo ahí todo, ah, oh, majestuoso. Ay, 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 mira, pobrecito, pobrecito. Me vine arriba, lo siento. Acá abajo en la descripción van a encontrar mi canal de Twitch. Obviamente un video, no, acá abajo van a encontrar mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Me equivoqué, lo siento. Déjenlo de nuevo con la despedida. Y bueno, chicos, para el próximo episodio, ¿qué baraja vamos a jugar? Eso te iba a preguntar porque, normalmente iría a la baraja de Rabbids, pero te iba a preguntar, ¿vamos a hacer el mismo orden o...? Oh, ya salí, ya opuesto. Y empezamos, hacemos la de nieve y cerramos con la de Rabbids. Podríamos ir directamente con la de Rabbids para poder ahorrarnos un poquito la de nieve. Gente, el próximo episodio... procederemos a jugar la baraja de Rabbids. Uf, la baraja que nos dio tanta lata en la temporada pasada. Pero pues a ver qué pasa en esta temporada. Pues bueno, chicos, espérenlo para la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Adiós! Kik, Susana a distancia.